La especialidad de intendencia tiene como misión fundamental abastecer al ejército argentino en todo lo concerniente a vestuarios, equipos, alimentos y combustible. Para ello, la Dirección de Intendencia ha organizado y planificado su actividad logística a fin de alcanzar sus objetivos. A través del proceso de modernización en todas las áreas de su organización, la Dirección proyecta optimizar el aprovechamiento de su energía y capacidades para responder las necesidades del ejército de hoy. Pero su principal motor es, como siempre lo fue, el valor de su gente. Todo proyecto con miras al futuro debe contar con una planificación que se sustente en la continuidad. Uno de sus pilares es el desarrollo de las actividades técnico-científicas. Para ello, la génesis de las ideas que surgen de la Dirección de Intendencia deben pasar necesariamente por su laboratorio. El Departamento Técnico desarrolló estudios sobre diferentes telas y materiales para concluir en el diseño del nuevo UCA, Uniforme de Combate Argentino. Asimismo, se avanzó sobre el diseño y desarrollo de los nuevos uniformes de ceremonial, tanto gala, históricos y social. Para ello, se realizaron estudios de proveedores de Argentina, China y Pakistán. La dirección desarrolló además prototipos de equipos de campaña para satisfacer los requerimientos logísticos en el terreno. De estos desarrollos surge la cámara frigorífica de campaña, una cámara apta para acarreo en cualquier tipo de vehículo. Posee la capacidad de carga de 2.000 kilogramos y está dividida en dos sectores, donde cada uno posee su equipo de frío correspondiente para poder conservar distintos alimentos a diferentes temperaturas. El carro portaducha de campaña
un equipo moderno con generación de 1.200 litros por hora de agua caliente que alimenta 8 duchas. Además, está compuesto por un sector que hace de cambiadores que consta de perchero y bancos rebatibles. El carro aguatero, con capacidad de carga de 1.500 litros de agua. El carro cisterna, para transporte de combustible, con capacidad de carga de 2.500 litros. Y el cisterna fijo, para abastecimiento de combustible en las unidades. Una vez superadas todas las etapas de investigación y desarrollo, la Dirección de Intendencia procede a la distribución en masa de los bienes adquiridos. Grandes volúmenes de efectos son transportados desde el depósito fiscal hasta el batallón de Intendencia 601. Allí se inicia la actividad de recepción y clasificación. La amplitud de estos depósitos y la optimización a través de un sistema informático permite agilidad y precisión en la búsqueda y armado de pedidos. Largas horas de trabajo culminan con la distribución hasta las unidades más lejanas, donde hombres y mujeres esperan ansiosos su nuevo uniforme de combate. Los efectos adquiridos por la fuerza, investigados y desarrollados por la Dirección de Intendencia, tienen como destino final el terreno y el uso que el personal les dará.
De este modo, la Dirección de Intendencia cumple con la misión para la que fue creada.